Perfecto. Hola a todos los que ya están conectándose. Estamos dando unos minutitos más para que las personas se conecten y empezamos en breves momentos con este webinar. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a nuestro primer webinar titulado Lectura Fácil. Yo soy Olivia Gress y estaré presentando y moderando el día de hoy. Este webinar se va a dividir en tres bloques principales. El primero, tendremos una exposición de un invitado principal, que ya daremos a conocer quién es. Luego, mostraremos un poco el servicio de lectura fácil y el curso de lectura fácil que estamos desarrollando. Y por último, daremos un espacio para preguntas. Para esto, a lo largo de las presentaciones, pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en los comentarios de Facebook, ya que al final, en esta instancia de preguntas, los leeremos todos los que podamos. Por último, contarles que este webinar está organizado por CDTUC, por CIAPAT de la OIS Chile, y también tenemos la colaboración de la Universidad de los Andes y el patrocinio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Entonces, para empezar, les contaremos un poco sobre nuestro invitado especial. Su nombre es Óscar García y él nos presentará su charla titulada Lectura Fácil. ¿Por qué y para quién? Óscar García es periodista con posgrado en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Además, es adaptador de Lectura Fácil en Plena Inclusión Madrid y es autor del manual Lectura Fácil, Métodos de redacción y evaluación. Por último, también fue parte de la elaboración de la norma española de lectura fácil. Así que es un gran invitado y estamos muy contentos de que nos esté acompañando el día de hoy. Así que, Óscar, cuando estés listo, puedes empezar. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias por esta invitación a este webinar sobre lectura fácil y por la invitación del CDTI. Dado que van a empezar este curso de lectura fácil allá en Chile, y nos alegramos mucho de que esta semilla de la lectura fácil esté creciendo tanto por tantos sitios y que Chile sea uno de esos países que se haya sensibilizado y haya puesto en marcha este servicio de adaptación y de formación que van a lanzar. En esta pequeña charla que voy a compartir con ustedes durante este ratito, pues voy a intentar responderles algunas cuestiones que les permitan tomar conciencia de la importancia de la lectura fácil, de lo que significa para muchas personas y por qué es necesaria. Plena Inclusión Madrid, que es la organización en la que trabajo, es una organización de apoyo a personas con discapacidad intelectual y desde hace 40 años trabajamos en diversas líneas de apoyo, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta de la importancia de la accesibilidad. Accesibilidad, como saben, es un derecho recogido en el artículo 9 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es lo que denominamos un derecho llave. ¿Por qué? Porque gracias a ese derecho a la accesibilidad
se pueden poner en marcha el ejercicio de otros derechos. Y en concreto, cuando hablamos de las cuestiones relacionadas con la comprensión, estamos hablando también de un aspecto muy importante. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando hablamos de accesibilidad a la comprensión, estamos hablando realmente de la capacidad de muchas personas de poder desenvolverse en su vida diaria. Plena Inclusión Madrid era consciente de todo esto y en los últimos años creó dos grupos específicos. Uno de ellos, en 2008, de accesibilidad cognitiva, y de ahí, en el año 2016, se desgajó en un grupo relativo a lectura fácil. Y de ese grupo de lectura fácil surgió un servicio del que luego les hablaré y que denominamos Adapta y que se encarga precisamente de todo el trabajo de lectura fácil. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, pues que nosotros somos una organización en la que hemos tomado conciencia de la importancia de la lectura fácil como herramienta de inclusión, pero creemos que esa herramienta de inclusión es extensiva para muchos otros grupos de ciudadanos y ciudadanas que se pueden beneficiar precisamente de esta solución. Y para ello, además, hacemos visible una cuestión, y es que desde las organizaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual hacemos visibles también el valor de la discapacidad en la sociedad. Claro, no les voy todavía a comentar qué es la lectura fácil. Prefiero ilustrarles unos ejemplos. Lo van a ver con sus propios ojos. Miren, uno de los textos más complicados y que posiblemente nos resulte más incómodo son los textos legislativos. Siempre hablamos de que las leyes deberían ser más sencillas, de que deberían tener un lenguaje más cercano a la ciudadanía, entre otras razones porque las leyes nos obligan y deberíamos saber a qué nos obligan de una forma mucho más clara. Aquí tienen el ejemplo de una ley española que es el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. En España, la organización territorial es por lo que se denominan comunidades autónomas, que son regiones que tienen cierto grado de capacidad política en algunos ámbitos. Entonces, estas regiones, estas comunidades autónomas, tienen una ley suprema que es el Estatuto de Autonomía. Bueno, pues fíjense estos dos artículos. Formato tradicional, frases larguísimas, no se encuentra el punto final, comas entrelazadas, palabras largas, poco habituales, mucha retórica jurídica, ¿no? Esos considerandos que siempre se suele hacer un poco como burla, ¿no? de este tipo de textos. Pues fíjense que esto es lo habitual. Tampoco es que haya cambiado mucho la redacción de las leyes. Es cierto que algo se ha empezado a notar, pero todavía guardan muchísimos formalismos y muchísimas barreras y dificultades. Bueno, pues el mes pasado presentamos esta norma en lectura fácil. Ven el contraste. ¿Qué elementos les llaman la atención seguramente? Bueno, pues fíjense, los artículos tienen un título. Antes los artículos no tenían título en las leyes. Luego, fíjense las frases, mucho más cortas. En algunos casos incluso percibirán que los cortes son forzados, que cabrían más palabras a continuación, pero están hechas a propósito precisamente porque eso facilita el ritmo de lectura de las personas que tienen dificultades de comprensión. Si se fijan también, pues hemos enmarcado algunos elementos como ese icono en la parte superior con una marca de color que identifica el capítulo, o hemos destacado alguna palabra que es más compleja para explicar, pues en este caso, qué es la mesa de la asamblea, o por ejemplo, en la parte derecha ven ustedes un cuadrito que pone "lo sabías" para dar precisamente información complementaria que permita al lector hacerse una conciencia mayor del significado de su lectura. No nos vamos a engañar. Esta no es la lectura que nadie se llevaría a un rato de tiempo libre para leer debajo de un árbol cuando hay un día de sol agradable o antes de dormir. No es lectura de ocio. Pero sí queremos poner de manifiesto que, gracias a la lectura fácil, incluso este tipo de textos pueden hacerse accesibles para personas que tienen dificultades de comprensión lectora. Porque al fin y al cabo, este texto, por ejemplo, puede reclamarse como tema de estudio para exámenes de acceso a un puesto como funcionario o funcionaria pública en la administración.
Vamos a ver otro ejemplo. Un clásico también. Una hoja en la que nos describen los trámites. A su izquierda ven cómo aparece en una web. Entonces ven incluso que está todo como encajado, con una letra pequeña, con un formato también muy complejo, todo como muy concentrado, muy abigarrado, ¿no? Bueno, pues fíjense a la derecha, es la versión en lectura fácil que dimos precisamente para que se pudiera maquetar, con la idea de que pues, se destacara, por ejemplo, esas palabras en color rojo para que cuando se pasara el cursor del ratón se destacara la definición de esa palabra procurador, perito, que precisamente pues, tiene una mayor complejidad. Y también se destacaban los enlaces y como ven también el texto está muy ordenado. Es decir, tener nacionalidad, cumplir unos límites de ingresos, pertenecer a un grupo, es decir, se tiene que dar una estructura que visualmente permita a la persona percibir el orden. Y esa es una cuestión muy importante, porque la lectura fácil es frases cortas, palabras sencillas, pero sobre todo una estructura lógica y ordenada. Cuando han tomado un medicamento, ¿no han tenido muchas veces miedo de decir, ay madre, qué efectos me va a hacer esto? Pues este es un ejemplo muy claro, el tramadol, que además es un medicamento fuerte, es decir, tiene unas características especiales y que, como ven, pues esta es la explicación del prospecto original que tenemos en España sobre tramadol. Y entonces, pues claro, cuando uno de repente lee palabras que casi le cuesta hasta pronunciar como benzodiazepinas, o de repente que puede tener una depresión respiratoria, pues nos entran sudores fríos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero claro, ¿por qué no hacerlo de un modo más sencillo? Sobre todo si tenemos en cuenta que muchas personas que toman medicamentos pueden ser además precisamente personas que tengan dificultades de comprensión. Piensen en personas mayores o personas que tengan enfermedades, algún tipo crónico, que puedan tener a lo mejor algún trastorno relacionado con salud mental o una discapacidad intelectual. Bueno, pues ¿qué tal si lo vemos así? ¿Cuándo puedo tomar tramadol? Nunca lo tomes. Si tienes alergia, cuando tomas antidepresivos, cuando has tenido una intoxicación por alcohol, cuando quieres tratar el síndrome de abstinencia, que es la sensación de necesidad de una droga o alcohol. Fíjense en otro detalle importante que les resaltó de la lectura fácil. Las explicaciones, muchas veces contextuales, de palabras que aparecen sobre la marcha. Que lejos de romper el ritmo de la lectura, lo que hacen es facilitarlo. Porque en muchos casos una persona que tuviese esta circunstancia leería síndrome de abstinencia y lo primero que diría, ¿y eso qué es? Pero si la línea de a continuación se lo aclara, va a sentir que la lectura va a fluir de una manera mucho más cómoda. Otro ejemplo, la literatura. ¿Puede ser la literatura un reto para la lectura fácil? Bueno, pues en España ya existen como 200 títulos, diría más o menos, de novelas fundamentalmente adaptadas a lectura fácil. Esta es una que publicamos el año pasado, que corresponde con un episodio nacional de Benito Pérez Galdós, un autor español de finales del XIX, principios del siglo XX. Entonces, Benito Pérez Galdós noveló la historia de España del siglo XIX en una colección de novelas que estaba enmarcada bajo el título Episodios Nacionales. Bueno, pues fíjense, pues claro, el lenguaje del siglo XIX en la pantalla a su izquierda y el lenguaje en lectura fácil a su derecha. Obviamente, de lo que se trata, como ven, porque la primera pregunta es, Óscar, esto no dice lo mismo. Y yo les digo, dice la esencia. Y esa es la respuesta que siempre que tenemos que dar en la lectura fácil. Imagínense que nosotros hiciéramos el trabajo paralelo, palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo, de la lectura fácil. Pues al final estaríamos haciendo un texto el triple de largo para decir exactamente lo mismo, es decir, heredando la misma complejidad que tenía el original. Y de eso no se trata la lectura fácil. Se trata precisamente de rescatar la esencia para transformar ese texto en algo que sea asimilable, agradable y práctico. Y eso es un punto que deben tener muy en cuenta cuando afronten
la lectura, a la hora de entender la lógica que aplicamos y, por supuesto, si se plantean, adaptar un texto. Tampoco se nos resisten los textos relacionados con, por ejemplo, museos, arte. Esta es una adaptación de un cuadro de Tintoretto, el lavatorio, que está en el Museo del Prado. Pues fíjense, ¿la lógica cuál es? Explicar primero qué vemos en el cuadro, porque una persona que se acerca un día a un museo y ve el cuadro, lo primero que dirá es quiénes son esos personajes o qué escena me está representando. Eso es lo primero que hay que explicar. Por encima de decir que es un lienzo, es óleo sobre lienzo con unas determinadas dimensiones que pertenece al estilo final renacentista de la escuela italiana veneciana, etcétera, etcétera. Son detalles demasiado ocultos y no es porque, ojo, una persona con una dificultad de comprensión lectora no pueda ser culta, pero sí le va a costar procesar esa información de manera inmediata. Y por eso hay que darla de una manera progresiva y lógica. Primero, ¿qué vemos en el cuadro? Y luego ya lo vamos contextualizando. Además, es muy importante, como ven, el apoyo gráfico en determinados momentos. Un apoyo gráfico que siga también una lógica y es reforcemos el significado de las palabras con las imágenes. Y entonces verán que aquí tienen el cuadro completo en donde vamos señalando determinados detalles que también se explican en el texto. Y ven que no renunciamos a algún detalle, a lo mejor, que pueda ser más enciclopédico. Por ejemplo, el último párrafo, ¿no? Que estuvo en una iglesia de Venecia, que primero lo tuvo un rey en Inglaterra, que luego que llegó a España y que estuvo en el monasterio del Escorial. Es decir, contamos, pero también le tenemos que dar un cierto toque en donde sea agradable a la lectura, se perciban más detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que observen la importancia de todo el conjunto y todos los elementos. Y hemos visto varios ejemplos en los cuales verán frases más cortas, palabras más sencillas, una organización lógica, el uso de imágenes como refuerzo del texto y luego una sensación agradable, una letra un poquito más grande, una separación de líneas, unas líneas más cortas que se cortan en determinados puntos de manera forzada para leer precisamente de una manera más cómoda. Entonces, ¿ven por qué la lectura fácil? Es que los textos y la lectura están en muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, es una competencia que nos permite comunicarnos, ejercer otros derechos, tomar decisiones y tener una vida autónoma. Y de eso se trata en muchos casos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que deben tener en cuenta. La lectura fácil es una herramienta que nos permite dar todas estas capacidades y habilidades a muchas personas que actualmente las tienen mermadas porque no encuentran textos en su adecuados a su competencia. Porque ¿saben por qué surge la lectura fácil? Porque de determinadas personas se dieron cuenta que cuando una persona que tenía una dificultad de comprensión iba a la biblioteca y preguntaba qué podía leer, le mandaban a la sección de infantil y juvenil. Y cuando uno tiene 30, 40 o 50 años, por mucha dificultad de comprensión, eso resulta muy indignante. ¿Para quién es? Entonces, claro, porque yo estoy habitualmente nombrando personas con dificultades de comprensión lectora, pero eso, ¿cómo lo podemos concretar? Pues miren, primero les he puesto a propósito para que tengan un poco esa visión de agobio, de cómo se agobiaría también una persona que tiene dificultad de comprensión cuando ve tanta cantidad de texto y tanto. Pero fíjense muchas de ellas. Tienen lectura lenta, van apoyándose con un dedo, van leyendo muy despacio, moviendo los labios o leyendo incluso en voz alta, se escuchan. Con lo cual cuando se traban, se ponen nerviosos y entonces pueden dejar de leer porque dicen, ay no, esto no es para mí. Bueno, luego, nosotros en un momento dado, si no tenemos dificultades de comprensión, tenemos otras estrategias. Y entonces vamos relacionando, etcétera. Esto no funciona igual para personas con dificultades de comprensión. Luego hay cuestiones relacionadas también con dificultades de vocabulario, con dificultades de relación que puedan asociar determinadas cuestiones. Memoria también. La cuestión de la memoria, que empiezan a leer y no se acuerdan de lo que acaban de leer. O con la pronunciación. Fíjense. Es un número importante de cuestiones a las que hay que hacer frente. ¿Y quiénes lo tienen que hacer frente? Pues en un gráfico lo pueden ver.
Discapacidad intelectual. Personas que tienen algún tipo de trastorno relacionado con el aprendizaje o con el lenguaje. Piensen en dislexia, en trastornos por hiperactividad, pero piensen también en personas mayores. No estoy hablando de ya situaciones graves, estoy hablando del deterioro natural con la edad, que nos va limitando también en esa capacidad de procesamiento lector que tenemos. Sorderas prelocutivas, personas que nacieron o de niñas quedaron con sordera, pues que efectivamente tienen problemas muchas veces para procesar determinado lenguaje más complejo, más abstracto. Y luego también un grupo importante de personas que tienen dificultades transitorias. Pensemos en migrantes que llegan a un país del cual conocen muy poco de su idioma, o personas que tienen un cierto grado de analfabetismo funcional. También puede aplicarse para niños y niñas siempre y cuando manifiesten que tienen una dificultad de comprensión, no por extensión, sino con algunas determinadas características. Pues ¿quieren saber cuánto puede llegar a sumar todo este conjunto de personas? Un tercio. Un tercio de las personas que pueda haber en su país y en el mío pueden encontrarse bajo una de estas circunstancias. Por lo tanto, no estamos hablando de minorías, estamos hablando de un grupo muy relevante de población. Claro, ahora vamos a ver cómo es la lectura fácil, ya desde un punto de vista a lo mejor un poquito más teórico. Nosotros en España llegamos a un consenso en una norma técnica, no es una ley, sino que es una norma que es un estándar. Entonces, esta norma tiene el título UNE 153-101-EX. Y fíjense en la definición. Método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinando a hacerla accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora. Dos pasos metodológicos que son la redacción y el diseño. Y segundo, la validación. ¿Qué es la validación? Es contar con las personas que tienen dificultades de comprensión para corroborar, para chequear que ese texto que hemos adaptado funcione y es comprensible. Y como ven, he subrayado, no es una solución para toda la ciudadanía. Es una solución para personas con dificultades de comprensión lectora. Y esto lo subrayo porque es muy importante. Para una persona que no tiene dificultad de comprensión, acercarse a un texto de lectura fácil, bueno, pues sí, puede estar bien para iniciarse, para introducirse, pero esa es la diferencia. Pueden continuar con un texto más complejo, pero una persona con dificultad de comprensión posiblemente no, y sea la barrera justa entre poder leer y no leer la disponibilidad de un texto en lectura fácil. Entonces, este es el proceso de manera gráfica. Hay una persona que está formada para realizar los textos, entonces recibe un documento original, aplica una serie de pautas, que estamos hablando pues, de unas 150 pautas que están en la norma española, y a partir de ahí hace un borrador. Se entrega a un grupo de personas, suelen ser entre 4 y 6 personas con dificultad de comprensión. En nuestro caso, en Plena Inclusión Madrid, personas con discapacidad intelectual. Lo leen, hacen propuestas, dicen si se entiende o no se entiende, y ojo, lo entrenamos a estas personas para que indiquen si se entiende o no se entiende, no si me gusta o no me gusta. Y entonces, efectivamente, recibimos sus comentarios, ajustamos el texto, y hombre, efectivamente puede ocurrir que haya sido un desastre, entonces tengamos que empezar de muchas cosas, pero lo habitual es que si se ha hecho una buena adaptación siguiendo las pautas, pues haya determinados ajustes y entonces el texto pueda lanzarse, pueda maquetarse y publicarse. ¿Qué conseguimos al final? Pues que contando con las personas que tienen dificultad de comprensión, por ejemplo, personas con discapacidad, esa solución sea contando con ellas y con sus necesidades. Segundo, comprobamos que el texto es válido, que cuando nos hacen un encargo no es porque yo tenga una inspiración grandiosa y diga, no, he acertado, este texto lo va a entender todo el mundo, sino que lo he chequeado. Les doy una prueba de comprobación. Damos esa garantía a quien hace el encargo y además con la figura de la validación, con las personas que validan, lo que queremos es crear una alternativa laboral, es decir, un puesto de trabajo que dé una oportunidad a personas, en nuestro caso, con discapacidad intelectual, porque su discapacidad en este caso es la que ayuda para descubrir barreras y mejorar los textos. Y eso es algo que se debe retribuir. Les doy aquí algunas referencias. ¿Quiénes fueron los primeros en trabajar esto? Los bibliotecarios, la IFLA,
la Federación Internacional de Bibliotecarios. Todos estos materiales están disponibles en Internet de descarga. Inclusion Europe es el Plena Inclusión Madrid, pero a nivel europeo, que también desarrolló hace unos años unas pautas. La norma de AENOR es la única que sí que es de pago, efectivamente, pero los otros no. El Real Patronato sobre Discapacidad presentó hace unos años también un libro metodológico, lectura fácil, métodos de redacción y evaluación, y desde nuestra organización hicimos un manual bastante amplio sobre cómo validar y que intentamos desvelar cuestiones que son importantes a la hora de trabajar con estos grupos. Entonces ya ven que hay un cierto recorrido metodológico a la hora de abordar la lectura fácil. Y miren, les quiero diferenciar con un concepto que está también desarrollándose y que puede generar confusión para quien no está acostumbrado a este tipo de cuestiones más técnicas. Lectura fácil frente al lenguaje claro. La lectura fácil nace para personas con dificultades de comprensión. Puede abarcar todo tipo de textos, es complementario al original y tiene una presentación diferente del estándar. Son pautas más rígidas y exige contar con lectores finales. Sin embargo, el lenguaje claro va para toda la ciudadanía y sobre todo se centra en algún tipo de textos y no tiene intención de complementar, sino de sustituir. De hecho, en algún país ya existe alguna comisión parlamentaria que vigila para que las leyes salgan en lenguaje claro. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que un texto en lenguaje claro puede necesitar una adaptación a lectura fácil para que lo comprendan personas que tienen dificultades de comprensión. Por ser de lenguaje claro, no es suficientemente sencillo para un público específico como al que se refiere la lectura fácil. ¿Y cómo producirla? Bueno, pues más o menos ya les he introducido un poco. Nosotros creamos un servicio, nosotros somos una federación de 118 asociaciones, 14 de ellas forman parte de este servicio y es muy similar, pues, el concepto pues, del que van a desarrollar ustedes allá, contando con equipos de personas que adaptan, personas que validan, y entonces de ese modo se crea una sinergia en donde vamos generando numerosos textos, ya llevamos pues, más de un centenar posiblemente de publicaciones muy variadas, les aseguro que muy variadas y que son de todo tipo que se puedan imaginar. Tenemos tres perfiles profesionales. La persona que adapta, el adaptador, que debe tener unos conocimientos lingüísticos, unos conocimientos también amplios, porque, claro, a la hora de adaptar, te cae una ley que puede ser de cualquier tema, o un folleto, o hablar de un cuadro, o un temario para estudiar una formación profesional. Vaya usted a saber la diversidad de temas que nos pueden tocar. Tenemos que tener formación en lectura fácil, en las pautas y, por supuesto, empatía en la redacción. Es decir, tenemos que pensar en quién nos va a leer. Porque si escribimos leyendo para quien adapta, para nosotros, hemos fracasado absolutamente. Tenemos la figura del validador, que tiene que tener una competencia lectora mínima y formación en lectura fácil. Eso no crea un sesgo. Todo lo contrario, precisamente le da herramientas para que pueda efectivamente realizar su trabajo, porque además ahí le insistimos mucho, no nos preocupa que te pueda gustar o no te pueda gustar el texto, lo que nos importa es que se comprenda. Y si tú levantas la mano y dices, esta palabra no se entiende, esta frase no se entiende o este orden no tiene sentido, tenemos que mejorarlo. Incidimos mucho, no te examinamos a ti, nos examinamos nosotros. Entonces siempre se tiene que hacer en grupo para que precisamente con grupos de personas con dificultad de diferentes niveles, perdón, de comprensión, podamos ir descubriendo diferentes barreras que puedan existir. Y finalmente el dinamizador, que es la persona de apoyo que está con el grupo de validación y que está formada también en lectura fácil con experiencia de trabajo en discapacidad intelectual. En nuestro caso, muy importante conocer a las personas, conocer cómo se trabaja con este colectivo y que fomenta la participación. No es uno más, sino que simplemente se encarga de animar a la participación, pero sin sesgar, sin influir, porque si no, al final, también estaríamos fracasando en nuestra finalidad. Y, por supuesto, quien dinamiza no puede haber hecho la adaptación para evitar posibles influencias inconscientes. Existen ya propuestas formativas que se están desarrollando en Europa. Hay dos proyectos que les quiero señalar. El proyecto ESIT, que se está más orientado a formación de adaptadores, y el proyecto Train to Validate, que lideramos desde Plena Inclusión Madrid, para validadores y dinamizadores. ¿Qué queremos conseguir con este Train to Validate? Pues queremos conseguir una formación certificada para personas que quieran ser validadoras y dinamizadoras.
Es un proyecto a 3 años en el cual pues, tenemos este objetivo con varias organizaciones a nivel europeo. Todos los resultados los pueden ver en la web www.traintovalidate.org. Y en el caso de ESIT, también pueden verlo para conocer qué materiales este proyecto está a punto de acabar, ESIT, mientras que Train to Validate acaba de empezar. Pues en ESIT ya pueden ver gran parte de los resultados y también materiales lectivos que han desarrollado. Y les voy a enseñar, para ir concluyendo, algunos resultados que pueden encontrar a la hora de ver qué tipo de publicaciones hemos hecho en lectura fácil. Pues fíjense, si entran en nuestra página web, www.plenainclusionmadrid.org, tenemos un apartado específico que es el que les señalo, catálogo en lectura fácil dentro de recursos. Claro, en este último año les puedo asegurar que ha habido una parte muy importante referida a medidas relacionadas con el COVID, desde la adaptación de la propia ley de estado de alarma que nos confinó en marzo, hasta todas las normas que han ido sucediéndose relativas a esa denominada aquí en España, por lo menos, nueva normalidad, en donde hemos tenido pues, variantes en cuanto a los aforos o a las restricciones de acceso o a los horarios o a las limitaciones para moverse entre regiones, etcétera. Bueno, pues esas son algunas de las dominantes, pero ni mucho menos tengan en cuenta que han sido esas. Les muestro aquí, les ilustro solo las portadas. Desde educación vial hasta varios folletos hemos hecho con museos en España, incluso con exposiciones temporales. Recientemente uno de ellos para una exposición de una arquitecta con el fin de que ese museo pues, fomente visitas de personas que en un momento dado no se acercarían a un museo sobre arquitectura, o, por ejemplo, también, como les decía, exámenes para acceder a un puesto de la administración pública, como el que ven de auxiliar de control e información, o derechos laborales, una cuestión como explicar qué es una nómina, qué partes tiene una nómina cuando te pagan tu salario, o qué es un salario, o, por ejemplo, las partes de un contrato, qué cláusulas hay que tener en cuenta en un contrato de trabajo. Y, por supuesto, también cuestiones prácticas como la utilización del transporte público, en el caso del Metro de Madrid. Les muestro estas 5, pero como les digo, en ese repositorio de Internet pueden ver fácilmente un centenar de publicaciones muy diversas y que van a permitir que se hagan una idea de las amplias necesidades, porque lo que intentamos resolver al final son necesidades de los lectores, necesidades que nos van demandando y que van apareciendo. Y un proyecto en el que también estamos muy implicados es el Diccionario Fácil. Ya llevamos 3.000 palabras publicadas, en camino están este año otras 2.000, y tenemos, en el último año recibimos, para que se hagan una idea, 1 millón de visitas, 4 millones de páginas vistas. Es un trabajo que nos tiene muy orgullosos porque además participan una docena de grupos de personas con discapacidad intelectual que validan las definiciones. Son definiciones que van siempre acompañadas de un ejemplo y pueden ir acompañadas de una imagen. Está funcionando de maravilla y el 75% de las visitas vienen del otro lado del Atlántico, de allá, de Iberoamérica. Y por lo tanto nos sentimos muy afortunados de que la lectura fácil, de que este granito de arena que ponemos con la lectura fácil esté llegando tan lejos. Concluyo dándoles las gracias por este ratito que me han permitido contarles, ilustrarles un poco qué es la lectura fácil, acompañarles para precisamente, en la medida de lo posible, reforzar al CEDETI en su proyecto fantástico de formación y en este paso adelante con el servicio de lectura fácil que van a crear. Muchísimas gracias. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios a todos nuestros espectadores, los pueden dejar en los comentarios de Facebook y al final los vamos a revisar. A continuación, vamos a conocer un poco sobre el servicio de lectura fácil, que es un proyecto que ha desarrollado CEDETI junto con la Universidad de los Andes. Y para esto, Jimena Salas, quien es directora ejecutiva de CEDETI UC, nos presentará, y bueno, y también parte del equipo del servicio de lectura fácil, nos va a presentar cómo funciona este servicio y cómo es el proceso de creación y adaptación de un texto. Luego, Catalina Pieper, que es psicóloga de la Universidad de los Andes, es también dinamizadora de lectura fácil, nos dará a presentar específicamente toda la parte que tiene que ver con la validación.
Así es que Jimena y Catalina ya pueden empezar con su presentación. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Oscar. Creo que con tu presentación, la gente que ha estado escuchando les tiene que haber quedado muy claro qué es la lectura fácil. Y con eso podemos facilitar en la comprensión de lo que nosotros les queremos contar como Centro de Desarrollo de Tecnología de Inclusión de la Universidad Católica, CDTUC. No tengo la diapo. Hola. Y el equipo de neurodesarrollo de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes hemos creado este servicio de lectura fácil que consiste básicamente en crear o adaptar y validar textos originales y traspasarlos a lectura fácil a solicitud de algún interesado. De la solicitud que nos hagan, ¿no? Para eso hay dos etapas fundamentales, que es la adaptación y la validación. Yo les voy a hablar del proceso de adaptación de un texto original. Este servicio sigue los lineamientos de las normas españolas y de las normas europeas. Un poco le seguimos los pasos a ustedes, Oscar. Y el equipo de adaptación genera o adapta un texto original y que nos permite traspasarlo a lectura fácil para la comprensión con mucha más facilidad de las personas que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad intelectual, para personas mayores, para personas con dislexia y, bueno, la gente que finalmente tiene dificultad para comprender la lectura. En Chile nos pasa harto bastante eso de tener dificultad para comprender lo que estamos leyendo. Y las etapas para cómo es el proceso para adaptar. A nosotros, un solicitante nos pasa un texto original y nos pide que lo traspasemos a lectura fácil. Entonces, el equipo de adaptación, el adaptador o el equipo completo, adapta el texto, se lo entrega de vuelta al solicitante para que éste pueda validar el contenido, porque de repente puede pensar que al traspasar algunas palabras, cambiar el tono y el orden del contenido del texto original, puede pensar que no está completo lo que la persona solicitante quiere transmitir. Por lo tanto, teniendo un visto bueno de solicitante, nosotros pasamos ya el texto adaptado en primera instancia al diseño y al montaje. Es muy importante el tema del diseño porque, como ustedes vieron en la presentación anterior, la forma de la escritura ya es diferente. Se suele poner simbologías también a palabras que no se entiendan bien. Es muy importante los pictogramas, imágenes, para la comprensión mucho más fácil y rápida de las personas con dificultad para comprender. Después del diseño pasa a la validación del documento. Los validadores, que ya les va a contar Catalina, corrigen esto, nos hacen comentarios a los adaptadores corrigen nuevamente y esto va y viene, ojalá no tanto, pero puede ser un par de veces al menos, hasta que el texto queda realmente convertido en lectura fácil. Así que esta es la parte de la adaptación. Que, bueno, los invitamos a ser parte también de este servicio, a ocupar el servicio porque es algo realmente muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Y bueno, siguiendo con todo el proceso de validación de este servicio de lectura fácil, es explicarles quiénes son los validadores del servicio. Oli. Y al igual que en plena inclusión en el servicio, son personas con discapacidad intelectual quienes son los validadores y quienes comprueban que el texto que nos envían desde adaptación efectivamente esté en lectura fácil. Y es porque ellos son los expertos en esto. En el fondo, a ellos hay que hacerle este tipo de preguntas y son los únicos capaces de decirnos que un texto efectivamente se entiende o no. ¿Ya? Y por eso no podemos decir que un texto esté en lectura fácil
sin que haya pasado por este proceso de validación. Y el equipo de validación se compone por los validadores que, como explicó un poco Oscar, son personas con discapacidad intelectual que están formadas en lectura fácil, conocen las normas. Y por otra parte está el dinamizador, quien trabaja como un facilitador para encargarse de que cada validador pueda dar su opinión, de que estén comprendiendo efectivamente el documento. Pero lo más importante es que trabajemos como un rol de guía, un rol neutro, y que nuestras preguntas no induzcan ninguna respuesta por parte de los dos validadores, sino que son ellos quienes tienen que realizar realmente la corrección o los comentarios del documento. ¿Ya? Y por eso creo que la forma más fácil de explicarles cómo se da este proceso es a través de un ejemplo, que aquí vemos un documento en lectura, o sea, el fondo que viene de una primera adaptación, y a simple vista podríamos pensar que es un documento accesible, que es fácil de entender, pero acá viene otro elemento muy importante, que no podemos dar nada por entendido. Y por eso, ahora en la siguiente diapositiva, tenemos el ejemplo de qué pasó en el proceso de validación de este documento. En amarillo vemos que hay algunos, en el fondo cada pedacito amarillo es un comentario o una recomendación que se dio durante el proceso de validación. Y así les cuento muy rápido, cuando leímos, por ejemplo, una catástrofe es un problema grave para un país, el coronavirus es una catástrofe, la conversación que tuvimos con los validadores es que no quedaba claro que era una catástrofe. Y por lo tanto trabajamos en conjunto sobre alguna definición que pudieran incluir en el equipo de adaptación como palabra difícil, que así como explicó Oscar, se ponen ahí, por ejemplo, decreto, la tenemos como una palabra difícil y tiene su propia definición al lado para facilitar la comprensión del texto. Y también, ¿qué nos pasó? Cuando se hablaba de, por ejemplo, las libertades de las personas, de los validadores nació decirnos también como no queda muy claro, quizás sea mejor poner algún ejemplo. Y todas estas recomendaciones también el validador es el encargado de ir anotándolas y es el nexo de comunicación con el proceso en fondo de adaptación. Y así como comentó Jimena, este proceso se hace las veces que sea necesario. Sí, estos comentarios se envían a adaptación y la nueva versión todavía sigue teniendo ciertas cosas que los validadores dicen no se entiende muy bien o quizás podemos poner una imagen aquí que facilite la comprensión. Se va repitiendo este proceso todas esas veces. Y bueno, y por eso también es tan importante el rol que tienen los validadores por tener justamente la experiencia para decirnos qué cosas se entienden y qué cosas todavía se pueden facilitar aún más. ¿Ya? Así que eso fue la explicación del proceso de validación. Ahí pueden complementarlo con todo lo que también les explicó Oscar antes. Pero igual quiero aprovechar de dejar los invitados si es que tienen cualquier pregunta, si es que están interesados, como decía Jimena, de adaptar algún libro, algún texto, documento, guiones, nos escriban, pueden contactarse con Jimena y Sedetti en el mail xsalas@uc.cl o con el equipo de la Universidad de los Andes, conmigo, que sería en el mail enfacil@uandes.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina y Jimena, por la presentación. Claro, obviamente en estos minutitos pudieron destacar muy bien en lo que se enfoca principalmente el servicio de lectura fácil, que ya se está inaugurando acá en Chile. Y bueno, por último, vamos a hacer otra presentación. Esta va a estar a cargo de Victoria Espinosa. Y su presentación va a ser sobre el curso de lectura fácil. Ya están las preguntas que nos han llegado, ha sido relacionadas de, claro, que cómo uno se capacita, cómo si existen acá en Chile cursos, y yo creo que ahí ya con esta presentación les va a quedar un poco más claro esa área. Victoria es educadora de párvulos, con doctorado en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también es parte del equipo de CDTUC, específicamente de Lectura Fácil.
Victoria, ¿puedes ya contarnos un poco más sobre este curso? Hola a todos, buenos días. Bueno, qué bueno lo que dice Oli respecto del interés que hay en en tener cursos, formaciones en la metodología de lectura fácil. Este curso lo estamos, o sea, acaba de terminarse de diseñar y vamos a tener nuestra primera versión muy pronto. Les voy a contar de qué se trata y más o menos cómo va a ser, para que si están interesados también puedan preguntar después más para poder participar. El objetivo general de este curso va a ser formar a los participantes para adaptar textos de lectura fácil. En el fondo vamos a ver todos los otros procesos también de validación, pero la formación será principalmente para la adaptación. Ya los objetivos específicos serán conocer los fundamentos, pautas y recomendaciones de lectura fácil y luego aplicar las pautas. Eso es súper importante. La idea de esto es no solo teórico, sino que teórico-práctico para que los participantes puedan finalmente, al terminar el curso, ya contar con las habilidades necesarias para poder adaptar textos. Está dirigido principalmente a profesores, periodistas, funcionarios públicos, etcétera, todos los que están ahí, ¿cierto? Pero también está en realidad enfocado a cualquier persona que quiera aprender de metodología de lectura fácil. Independiente de la profesión, quizás tiene más que ver con el trabajo que nosotros estemos realizando y con el impacto que queramos generar en las publicaciones o en las comunicaciones que queramos hacer. Ya la duración del curso es de aproximadamente 2 meses, son 50 horas de trabajo en total. Vamos a partir este 26 de abril, así que tenemos todavía tiempo para hacer consultas, ¿cierto? Estamos esperando contar con otras personas para nuestra primera versión y va a terminar el 2 de julio. Requisitos de ingreso es tener un grado, ¿cierto? Ya sea universitario o técnico, para las personas que quieran participar. Si son estudiantes, su certificado de alumno regular. Y bueno, como este curso se va a dar a través de Internet, es súper importante contar con los requisitos de manejo de Internet, ¿cierto? Acceso a Office, ese tipo de cosas, porque vamos a contar con una plataforma. La mayor parte de las clases o de las actividades van a estar en esta plataforma online, que cada alumno, cada estudiante va a ir avanzando más o menos a su ritmo, pero después vamos a tener 3 clases o sea, que son presenciales, no presenciales de verdad, sino que por Zoom. Son 3 clases sincrónicas en que van a interactuar los estudiantes con las profesoras y ahí se van a realizar ejercicios prácticos, ya para que todas las personas que participen del curso puedan aprender a hacer realmente una adaptación de textos. Ya, y bueno, y tenemos que tener obviamente acceso a Internet y a la plataforma Zoom, que es por Zoom donde serán las clases. La metodología son estas clases expositivas, asincrónicas y presenciales por Zoom, lectura y análisis de textos y los ejercicios prácticos de adaptación de distintos tipos de textos dependiendo de la formación o del interés de cada uno de los participantes. A nivel general, los contenidos, el desglose es mucho más específico, pero para darles una idea general de qué es lo que vamos a tratar, vamos a tener 3 módulos. El primero será la introducción a lectura fácil. Vamos a ver los fundamentos, ¿cierto? Los beneficiarios, las fases del proceso para comprender en el fondo cuál es la necesidad, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad y cómo se responde a esta necesidad a través de esta metodología? Luego vamos a tener una parte práctica que es de adaptación de textos, donde van a conocer todas las pautas y recomendaciones, que son muchas, ¿cierto? Son muchas las pautas y recomendaciones y es muy importante poder manejarlas de manera coordinada, interactiva, porque todo lo tenemos que aplicar al texto que estemos trabajando. Y ahí vamos a tener este trabajo práctico y guiado, donde va a ser súper interesante en el fondo para los participantes poder aplicar y también contrastar con otros trabajos de otros compañeros y compañeras. Y finalmente vamos a ver de qué se trata la validación de textos en lectura fácil. Esto no quiere decir que vayamos a participar en un proceso de validación, pero sí les vamos a contar cómo es, de qué se trata y la importancia que tiene en este proceso. Y bueno, eso es nuestro curso. Esperamos todas sus preguntas, esperamos que puedan participar. La idea es poder poner esta metodología de acceso a la mayor cantidad de personas, así que estamos súper entusiasmados con nuestra próxima partida del curso de Lectura Fácil. Todos quedan invitados a participar. Muchas gracias, Victoria, por tu presentación.
Vamos ahora entonces a empezar con la ronda de preguntas y comentarios. Voy a leer las preguntas que han llegado. Una de las primeras preguntas que nos llegó fue dirigida a Oscar, que es que si puede contar un poco más de lo que hace en Plena Inclusión, si se dedican solo a lectura fácil o también hacen otro tipo de cosas. Plena Inclusión, sí. Bueno, Plena Inclusión Madrid es una organización que, digamos, que abarca todas las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, desde que nacen hasta que termina su vida. Es decir, tenemos áreas dedicadas desde atención temprana, educación, formación profesional, empleo, orientación al empleo, promoción de derechos, ciudadanía, envejecimiento, promoción de la mujer, en fin, familias, por supuesto, es un ámbito muy importante porque además nosotros somos una organización que nace precisamente de las familias de personas con discapacidad. Y en los últimos años, un área naciente fue accesibilidad. Y dentro de accesibilidad no solo hacemos lectura fácil, sino que también aplicamos soluciones de lo que se denomina accesibilidad cognitiva. Es decir, todas las soluciones que tienen que ver con acceso a la comprensión. Por ejemplo, ¿qué requisitos exigiría que un edificio fuera accesible desde el punto de vista cognitivo, que fuera comprensible? Bueno, pues tiene que ver con la ordenación del espacio, tiene que ver con una señalización que tenga en cuenta unos criterios en donde se incluyan a lo mejor imágenes, pictogramas, o que tenga un contenido de textual muy claro, o por ejemplo, algo tan simple que parece como la posición de las flechas, indicar adecuadamente cómo es la posición para no confundir, generar espacios que te orienten, que te lleven, ¿no? Si, pues, por ejemplo, muchas veces que el propio espacio pues, tenga la forma o determinado color que te vaya orientando. Pero también estamos hablando de soluciones de accesibilidad cognitiva en las páginas web. El año pasado, por ejemplo, publicamos un manual, que pueden ver también en nuestra web, sobre las pautas de accesibilidad cognitiva web a partir de un documento que se ha publicado por el consorcio W3C, que digamos que es el que organiza toda la tecnología en Internet y que tiene un apartado muy importante de accesibilidad web. Bueno, pues publicaron un documento muy interesante sobre las necesidades de comprensión de las personas, diferentes perfiles hacia la web y cuáles serían las soluciones a partir de un conjunto, si no recuerdo mal, de una docena de pautas que se dividían a su vez en subpautas, ¿no? Bueno, pues también promovemos todo este trabajo y siempre contando con las personas con discapacidad, porque cuando en un momento dado nos dicen queremos convertir este edificio en algo más comprensible, más accesible, hemos formado equipos de personas con discapacidad intelectual, vamos con ellas a recorrer ese edificio, vamos con técnicos que van tomando notas y vamos generando, digamos, ese proceso de evaluación en donde detectamos las barreras y al mismo tiempo proponemos soluciones. Y con las páginas web exactamente igual. Es decir, nosotros no abarcamos, por ejemplo, la programación. Sería simplemente alguien que nos hace el encargo, le decimos, hemos detectado estos problemas, te recomendaríamos estas soluciones y ya supervisaríamos sus técnicos que hagan ese trabajo y comprobaríamos luego los resultados. Pero, por supuesto, es decir, la lectura fácil, digamos que es el punto base, ¿no? Porque efectivamente pues es lo que se ha conseguido difundir de una manera muy rápida, todo el mundo lo ve enseguida, ¿no? La practicidad, la sencillez, el estilo, entonces, pues le convence enseguida. Sí, o sea, trabajan, hacen hartas cosas. Variadas, muy variadas, de verdad. Relacionado un poco con lo mismo, también preguntan que cómo ha sido el trabajo de ustedes para llegar a las instituciones públicas y poder transmitir como esta necesidad de que tiene que existir la lectura fácil. Bueno, pues como organización nosotros a nivel regional pues tenemos mucho contacto con las administraciones regionales y municipales, porque piensen que nosotros somos una federación. Agrupamos a 118 asociaciones que están en diferentes pueblos y ciudades de la región de Madrid. Y entonces, pues hay mucha, mucha conexión, es decir, es muy habitual pues, que haya reuniones por diferentes motivos y entonces, pues en esas reuniones pues, se va también planteando este tipo de cuestiones. Y es cierto que en las administraciones públicas, pues atrae. Atrae. Por ejemplo, ahora mismo me estaban avisando de que un ayuntamiento
de una localidad cercana a Madrid, pues ya ha lanzado los trámites que adaptamos a lectura fácil recientemente. Pues, por ejemplo, quien quiera casarse en el ayuntamiento, pues el trámite que ponían en la página web original era muy complejo de entender. Pues nosotros hemos hecho una versión en lectura fácil y así con otros, ¿no? Bueno, pues el contacto al final pues va surgiendo, como les digo, porque ya la propia organización tiene 40 años de existencia, se nos conoce, tenemos un trato muy frecuente por muchas líneas de trabajo, ¿no? Con las administraciones públicas, y entonces, pues, poco a poco les hemos ido sensibilizando y se han ido convenciendo. Además, incluso nos piden formación. Es decir, hemos hecho varios cursos de formación también a personal de las administraciones públicas. Y uno de los éxitos que creemos más recientes, más importantes, han sido los exámenes de acceso a la administración pública. En España existe una reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues los temarios que tienen que estudiar para el examen se han adaptado a lectura fácil, promovido por la propia administración pública que ha publicado esas plazas, ¿no? Y claro, pues lógicamente ha sido un éxito y nos felicitamos además de que las administraciones públicas estén cumpliendo con ese requisito de las plazas y también lo estén haciendo en lectura fácil. Sí, qué bueno, porque así, como en términos de inclusión, eso es muy bueno también. Así es, efectivamente. A lo largo de todo el proceso, no solo de que, claro, exista esta ley de que hay cupos reservados para personas con discapacidad, sino que también puedan hablar. Nosotros, además, para que se hagan una idea de que la lectura fácil es palanca, ¿no? Es decir, es elemento para una cadena. Hemos adaptado desde la orden de convocatoria de las plazas los temarios y las sucesivas notificaciones que se publicaban de cuando salía la lista, cuando era el examen. Hemos trabajado con el tribunal para explicarles cómo debían redactar las preguntas de manera más sencilla. Y luego las personas que se incorporen van a tener un proceso de empleo con apoyo, que es una metodología que precisamente permite a la persona con discapacidad conocer sus funciones con una persona que le va explicando, pero al mismo tiempo va creando lo que se denominan apoyos naturales. Es decir, que los propios compañeros y compañeras de trabajo se conviertan al final en ciertos referentes para que la inclusión sea exitosa. Porque si no, hay muchas veces en que una persona entra en un puesto de trabajo y enseguida hay un fracaso por precisamente no se ha preparado bien esa entrada, ni para la persona ni para el entorno que tiene que recibirle. Perfecto. Muchas gracias, Óscar. También preguntan si es que podrías repetir las normas que eran gratuitas. Sí. Porque las personas que están interesadas en esa idea. Sí, tienen directrices para materiales de lectura fácil, que está publicado por la Federación Internacional de Bibliotecarios, la IFLA, que está disponible en español. Tienen información para todos, que es las normas europeas de Inclusion Europe. Lectura fácil, métodos de redacción y evaluación, que publicó el Real Patronato sobre Discapacidad de España. Y luego, validación de textos en lectura fácil, aspectos metodológicos y sociolaborales, que publicamos en Plena Inclusión Madrid. Esas serían, digamos, las cuatro referencias. La norma, como les digo, la norma técnica, la norma UNE 153-101, pues esa es la única que es de pago. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una pregunta que yo creo que puede ser para todos los presentadores, que es, ¿ustedes creen que todo debería estar en lectura fácil? ¿Hay algunos documentos que sean más difíciles como de pasar a esta metodología de lectura fácil más que otros? No sé si, Óscar, si puedes contar, ya que tú tienes más experiencia en el tema, un poco más de esto. A ver, yo pienso que no todo se puede adaptar y no todo es necesario adaptarlo. Me explico. Por ejemplo, piensen en 20 poemas de amor y una canción desesperada, por llevarnos a Pablo Neruda, poesía chilena. Pues claro, ¿puedo escribir los versos más tristes esta noche? Pues no se puede adaptar a lectura fácil, es como es. Pero sí pueden explicar por qué Pablo Neruda escribió esa poesía, por qué utilizaba esas imágenes y por qué jugaba así con las palabras. Entonces, tenemos que tener siempre una visión amplia de lo que puede suponer la lectura fácil. No seamos no nos restringamos a que nos han dado este texto palabra por palabra. No, rescatemos la esencia
Y cuando en un momento dado veamos que no tiene sentido, busquemos una alternativa. Y hay algunos textos que les digo que cuando a mí me han dicho hay que adaptar esto, yo les he dicho no. Y les he dicho no porque no aporta ninguna utilidad. Es decir, por ejemplo, ¿qué utilidad tendría la adaptación de una ley que solo afecta a empresas? Ninguna. Porque las empresas, cuando lean esa ley, tienen sus equipos jurídicos. No necesitan la lectura fácil. Es decir, tengan en cuenta también una cosa, la producción de lectura fácil es limitada, pero porque, claro, somos todavía muy poquitos. Entonces, es algo lento. Si nos desviamos en la finalidad de la lectura fácil a producir textos que le pueda hacer gracia a quien, al cliente de turno, pues entonces estamos haciendo al final estamos fracasando. Es decir, tenemos que convencer de que los textos que se produzcan en lectura fácil tienen que ser los que de verdad interesen y cubran necesidades. Y les digo más, no solo tienen que ser estos que tengan que ver con cuestiones más prácticas, hay que promover la literatura en lectura fácil, porque precisamente de ahí surgió, de esa necesidad, como les decía, personas que iban a bibliotecas y que no encontraban con qué satisfacer su deseo de lectura. Todavía hay muy poco de lectura fácil, de literatura en lectura fácil en español. Y creo que ahí tenemos un reto y aquí es un momento importante para que las editoriales sean sensibles a esta demanda, porque existe mercado, puede ser rentable y al mismo tiempo satisfaríamos las necesidades, la apetencia por ese ocio lector. Perfecto, sí, muy importante eso que señalas. También puede ser relacionado. Preguntan, ¿sería bueno que los libros educativos para niños pequeños estuviesen en lectura fácil desde sus orígenes? O sea, que se creen, se escriban con la metodología de lectura fácil. En mi opinión, y aquí sí que me gustaría también conversar con Victoria, con Catalina y con Jimena, ¿no? ¿Cómo lo ven ellas? En mi opinión, yo creo que la lectura fácil se debe aplicar cuando hay una necesidad. Pero si en un momento dado el desarrollo de esa niña, de ese niño, no muestra una dificultad específica, no veo la necesidad de adaptación. Yo, por ejemplo, suelo proponer, cuando alguna vez alguna editorial nos ha dicho, oye, ¿cómo enfocar esto? Ustedes hagan un libro de texto que, por supuesto, sea más ligero, porque cuando vi una vez un libro de texto, digo, ojo, pobres alumnos, pobres alumnas, todo lo que tienen que estudiar, un libro, por ejemplo, que tenga 100 actividades, pero ¿dónde se ha visto? Es imposible hacer de un tema 100 actividades, de un tema 100 actividades. No tiene sentido esa sobrecarga. Hagan un libro que efectivamente sea más orientado a una necesidad general y luego hagan materiales complementarios y vean que hay muchas necesidades. La lectura fácil es una de ellas, pero piensen en materiales con lengua de signos, piensen en materiales con pictogramas, piensen en audio, piensen en vídeo. Tenemos unas plataformas ahora mismo que además con la pandemia se han multiplicado, muy potentes. Hay que darles contenido más allá de las tonterías que se dicen en Twitter. Entonces, denle esos contenidos a esas plataformas para que precisamente la inclusión educativa sea real. Un mismo temario para todos con las ayudas complementarias necesarias. Perfecto. Sí. No sé si Catalina, Victoria o Jimena quieren agregar algo más a esta pregunta. Yo solo decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar, porque ¿para qué partir? Antes de, se supone que los textos en lectura fácil son justamente para las personas con discapacidad intelectual y con alguna dificultad para comprender texto. Entonces, creo que viene, es posterior en los cuentos de niños. De hecho, hay algún estudio, aunque sea muy pequeñito, en donde se ha visto que a la hora de aplicar la lectura fácil en alumnado de la educación básica, que no tenía una dificultad de comprensión, realmente no había eficacia a partir de determinada edad, daba igual, no se percibía ninguna mejora de la comprensión, porque ya si habían adquirido la competencia lectora, entendían perfectamente sus libros, con lo cual el esfuerzo de hacer lectura fácil era en vano, no había ningún resultado. Y relacionado con eso mismo, Oscar, también preguntan que si hay estudios que validen que la lectura fácil
se ayuda a, o sea, a la comprensión de personas con discapacidad o de personas que tengan la necesidad de esto? Bueno, como estudios científicos como tales, no conozco que se hayan realizado, pero sí tenemos la experiencia. Es decir, sí tenemos el testimonio de los equipos de validadores que efectivamente han notado pues, que un mayor aprecio por la lectura en cuanto a lo que tenemos calidad de vida. Es decir, que efectivamente es algo que les mejora en sus condiciones de autonomía, que perciben la lectura fácil, que aprecian la lectura fácil, que la comprenden mejor, que valoran, además, que ya empiezan a pensar en que efectivamente la información textual tiene que ser más sencilla. Entonces, y luego, por supuesto, que cuando trabajamos con los validadores, con las validadoras, nos damos cuenta del efecto que tiene para ellos y para ellas. Por lo tanto, yo creo que no podemos, no existen, sí debería empezar a ver, ¿no? Ya llevamos un recorrido en el cual a lo mejor tendríamos que empezar a plantear este tipo de cuestiones, pero sí que es verdad que no se han llevado a cabo. Sí tenemos, por contraste, la experiencia, ¿no? La experiencia real con las personas con discapacidad intelectual con la que trabajamos. Un ejemplo muy claro son los denominados clubes de lectura fácil, que son como un club de lectura. Lo que pasa es que en vez de leer el libro de manera individual y luego comentarlo en una sesión de grupo, se lee y se comenta en grupo. Y entonces esto es una experiencia en donde precisamente se ve este efecto. Hay un estudio, también es verdad, que dirigieron desde la Universidad Autónoma de Madrid, en donde se veía el impacto de la comprensión lectora cuando en un momento dado había determinados grupos, es decir, validadores, personas que participaban en clubes, se veía que efectivamente había un mejor rendimiento lector en este conjunto de personas, frente a aquellas que no trabajaban con lectura fácil. Por lo tanto, sí que es cierto que hay indicios que apuntan a que la lectura fácil mejora las competencias y mejora la calidad de vida, pero no existe un gran estudio actualmente con el que podamos demostrar eso. Perfecto. Aquí, por la conversación que se ha dado, preguntan, ¿cómo adaptar noticias, considerando que son textos que están regidos por la inmediatez y muchas veces el proceso de validación es más lento que las noticias? Entonces, como que van quedando desactualizados. ¿Cómo se hace en esa área? Ha habido algún intento acá en España con respecto de las noticias. De hecho, hay un periódico digital que lo ha introducido. En algún periódico ya más amplio, ¿no? De una empresa periodística, sí que lo introdujo de manera semanal. Yo creo que tampoco la persona que tiene una dificultad de comprensión lectora en un momento dado, a lo mejor tampoco tiene esa demanda de inmediatez. Y sí necesita más el procesamiento. Piensen, y como usuarios, ¿no?, de la vida diaria de las noticias, piensen que muchas veces recibimos un bombardeo continuo de información que tampoco podemos procesar. Imagínense eso para una persona con dificultad de comprensión, aunque lo hagan en lectura fácil. Bombardéenles con 12 noticias diarias en lectura fácil. Vamos, acaban renegando, ya les digo yo. Por lo tanto, yo creo que tiene que enfocarse de otra manera. No para la inmediatez, pero sí a lo mejor planteando una mayor profundidad, es decir, de que se explique un tema bien frente a explicar muchos temas de una manera muy limitada, para precisamente que puedan participar socialmente de un modo más consciente de lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, no tendría mucho sentido que estuviéramos todos los días adaptando en lectura fácil las noticias sobre el número de contagiados, fallecidos y vacunados, ¿no? Pero sí explicar por qué existe esta circunstancia, qué consecuencias está teniendo las vacunas, por qué se ponen, qué problemas está habiendo con las vacunas. Darles una lógica. Es muy importante la estructura en lectura fácil. Claro, como es más el contexto de la situación de por qué se da causa y los resultados, más que lo que va saliendo minuto a minuto. Así es. Perfecto, muchas gracias, Óscar. Ya esta pregunta va dirigida más a Jimena y Catalina, que es, ¿qué tipo, como qué trabajo han desarrollado en el servicio de lectura fácil aquí en Chile? ¿Qué textos han adaptado? Como que cuenten un poquito su experiencia.
No sé si Catalina Voy cortito, de ahí paso a Catalina. Nosotros, la verdad que estamos inaugurando nuestro servicio así, lanzándolo al mundo, porque hasta ahora hemos hecho cosas para ir apoyando también en los momentos, sobre todo del año 2020, de catástrofe tan terrible, desde la COVID y la pandemia y todo eso. Hemos hecho trabajos con Cenadis, por ejemplo, de noticias relacionadas justamente con el estado de catástrofe. ¿Y por qué? Era el ejemplo que puso Catalina, de hecho, en su presentación. Entonces hemos hecho ese tipo de cosas, cosas relacionadas con la salud, todo relacionado uh-huh. con la pandemia, el COVID, el toque de queda, las restricciones que tenemos como ciudadanos. Eso hemos trabajado durante el 2020. No hemos hecho ningún servicio así oficial que nos hayan pedido un libro o algo, como todas esas maravillas que han hecho en España, ¿no? Que tenemos un largo recorrido por hacer todavía. Así que no sé, Catalina, cuenta. Es como en la misma línea, si no estoy equivocada, en la misma página de SEDETI, en la parte de los servicios donde se explica el servicio de lectura fácil, tienen algunos ejemplos, y si no, el mismo que comentaba Jimena, el que hicimos para la clínica de la Universidad de los Andes, también está disponible en internet y la pueden ir a buscar, es sobre el COVID y los síntomas. También preguntan relacionado a lectura fácil, si es que uno puede contratar el servicio, como por ejemplo para usar esta metodología en una página web. No sé ahí, Jimena y Catalina. No sé. La verdad que no sé qué contestar, no sé si Catalina podría apoyar, pero me da la sensación que para armar una página web con el contenido que queda ahí es un poco estable, tal vez sí, pero conecto con lo que decía Oscar antes, de que me da la sensación que es como un diario de noticias. Las páginas web en general son dinámicas, entonces estar manteniendo la página todo el tiempo actualizada en lectura fácil me parece que es un poco complicado. Sí, yo creo que los contenidos que quedan ahí más concretos, más de fondo de una página web, yo creo que se podría hacer. No sé qué opinas tú, Catalina. Claro, las líneas generales de todas maneras podríamos ayudar, y si no, igual es intentar hacer una página web más accesible, donde, independiente de que esté, o sea, podemos ayudar, pero si es que no es tan lectura fácil, siempre pueden hacerlos más accesibles. Y al fondo los contrastes, el tipo de letra, el diseño de la página web. O sea, si salen ventanas todo el tiempo, claramente va a ser menos accesible. Si es que es un inicio limpio, bien claro, y eso de todas maneras se podría ayudar desde el servicio. Como una, no sé si una asesoría, pero algo por ese estilo. Perfecto, muchas gracias. Otra persona pregunta, si aprendo a adaptar en lectura fácil y realizo un texto, ¿debería contratar sus servicios para validar el texto? En el fondo, para que un texto efectivamente esté en lectura fácil, como dijo Oscar, como dije yo, tiene que ser validado por personas con discapacidad intelectual o por personas con dificultades de comprensión. Así que los invitamos efectivamente a que les podamos ayudar en validar su texto. Pero sí, en el fondo igual es bueno, yo creo que sea revisado también por la parte de adaptación y asegurarnos de que efectivamente esté con las normas, que cumple las distintas normas y el tema de diseño. Muchas gracias. Otra pregunta también que llegó recién, que un poco relacionado a, preguntan, ¿se tiene que considerar diferencias en la metodología de lectura fácil en distintos idiomas? Ay, Oscar, no sé si nos puede ayudar con esa pregunta. Hay matices. Es cierto que las líneas generales coinciden. Un texto de lectura fácil debe reflexionar sobre una estructura lógica, unas frases más cortas y unas palabras que sean más de uso general, más conocidas, más habituales de uso, más sencillas, ¿no? en su aplicación. Dicho esto, pues luego, claro, hay particularidades. Por ejemplo, antes de todo esto, pues tuve la suerte de poder ir a Alemania a una reunión que hubo en donde precisamente hablaba de cómo afrontaban algunas cuestiones específicas con el idioma alemán.
precisamente que tiene palabras muy largas, pero es que son así las palabras en alemán. Entonces, cómo estaban analizando las formas de comprensión, o por ejemplo, el alemán pues tiene casos, ¿no? Tiene uno que es el dativo, el acusativo, ¿no? Entonces, cómo resolvían también este tipo de cuestiones que muchas veces pues hacían que una palabra tuviese terminaciones diferentes. Bien. Pues todas estas cuestiones son las que efectivamente marcan algunos matices, pero las bases son siempre las mismas. De otro modo, pues también podríamos entrar en cuestiones que tienen que ver con cuando no es alfabeto latino. Pensemos en el ruso con alfabeto cirílico, en el árabe o en idiomas asiáticos, ¿no? Bueno, pues también ahí hay sus matices y sus cuestiones que hay que afrontar de otra manera. Pero como digo, las bases lógicas son siempre las mismas: estructura, frases y vocabulario. Muchas gracias, Oscar. Ahora junté las preguntas del curso porque hay varias preguntas relacionadas con el curso, así es que estas van todas, casi todas para Victoria. Un poco que cuánto cuesta el curso, dónde pueden buscar más información acerca del curso, si puedes, cómo uno se inscribe en este curso, si van a haber más versiones, ese tipo de preguntas han llegado. Podemos quizás copiar el, no sé cómo se hace, pero copiar el link, que hay un link donde está toda la información del curso, a lo mejor después lo podemos copiar en el chat para que todos lo tengan, ahí nos vamos coordinando. El curso tiene un valor, no me acuerdo exactamente el valor, pero me parece que son 100.000 pesos el curso completo, ya que tiene todas estas 50 horas de formación, pero vamos a confirmarlo, si alguien lo puede confirmar por el chat, porque claro, uno siempre trabaja en la parte como más académica de las actividades y no tanto en la parte financiera, entonces un poco difícil ahora poder decirlo. Eso, en realidad tenemos, está todo publicado en la página web de CEDETI, pero voy a conseguirme bien el link y ponerlo en el chat que haya o en donde van poniendo las preguntas para que quede fijo y puedan meterse y también mandarnos correos y hacernos las preguntas necesarias. Estamos con toda la disposición para poder responder lo que necesiten. Todo lo que se les ocurra será bienvenido porque obviamente como es algo nuevo, me imagino, nos imaginamos como equipo que van a haber muchas dudas al respecto. Así que estamos abiertos a todas las necesidades que puedan surgir. Sí. Ahí ya pusieron en el chat de Facebook el link para que las personas interesadas puedan acceder directamente a la página web. Ya, de todas formas, claro, toda la información del curso de lectura fácil la pueden encontrar en la página web de CEDETI, www.cedeti.cedeti.cl. Igual por nuestras redes sociales también estamos dando a conocer el curso, así que ahí pueden ir encontrando más información. También preguntan, Victoria, que una vez realizado el curso, ¿uno queda con el conocimiento necesario para adaptar textos a lectura fácil? Sí, esa es la idea, que las personas que terminan el curso, si bien como preguntaba alguien antes, sí, tendré que contratar un servicio de validación, sí, no vamos a quedar con la capacitación en el fondo para poder ser dinamizadores y necesariamente tendrían que tener un equipo de validadores que también esté formado, pero sí, las personas que participen del curso van a tener en el fondo su certificación como en este curso de metodología en lectura fácil y van a contar con las habilidades para realizar adaptación de textos. Por eso tenemos esta parte práctica, porque si fuera completamente teórico, no podrían ni los profesores ni los estudiantes comprobar necesariamente cómo están las habilidades, cómo se fue desarrollando. Así que es súper importante. Obviamente esto también requiere mucha más práctica. Al principio probablemente los primeros textos que adapten no sean como lo mejor, no sé, con toda la expertise que puede tener una persona que ya ha adaptado un montón de textos, pero esa es la idea. En el fondo vamos a repasar todas las pautas, todas las recomendaciones de todos los tipos y la idea es que los apliquemos en cosas prácticas, sobre todo en relación con lo que cada estudiante esté haciendo. Esa es la idea de tener estas actividades prácticas para que cada uno pueda definir, por ejemplo, si yo trabajo en un servicio de salud, voy a orientarme más a adaptar ese tipo de textos que si trabajo en una escuela, que si trabajo en el juzgado, no sé. Uh-huh. Esto, sí. Perfecto. Y pregunta si hay cupos limitados. Hay cupos limitados, son hartos cupos, son limitados porque tenemos clases presenciales, entonces ahí para que haya interacción y para que las profesoras puedan,
pueden responder a cada estudiante de manera adecuada, pero hay hartos cupos, así que tenemos espacio, podemos participar con hartas personas, y bueno, y si no, después vamos a hacer otra versión, o sea, primero vamos a partir con esta versión, con los cupos que se alcancen a completar, y si tenemos muchas personas interesadas, daremos otra versión del curso, porque nos interesa mucho poder difundir esta metodología y que más personas puedan tener acceso a lectura que se pueda comprender. Perfecto. También preguntan que si uno realiza uno de los cursos en España o en otro lugar, ¿sirve también para el caso de Chile, para poder trabajar en adaptación de textos en Chile? Yo me imagino que sí, la verdad es que no, ahí no me manejo tampoco en esas normas, pero la verdad que lo importante es que uno sepa la metodología. O sea, si yo me capacito en España, también tienen además más experiencia probablemente en este tema, y va a ser súper valioso también para el trabajo de adaptación en Chile. Lo que sí, claro, yo creo que la validación tendría que ser hecha en Chile en función también de las necesidades particulares que tiene cada comunidad o cada población. Ahí, Catalina, no sé si quieres agregar algo. Es un poco lo mismo, que justamente necesitamos la opinión de personas que vivan en el país y que puedan, en fondo, tener esa visión, que no va a ser la misma de los que van a tener el grupo de validadores que tiene Oscar en España. El vocabulario es diferente, quizás hasta, o sea, armar una frase es distinta. Entonces, sí, yo creo que eso sí que tiene que ser desde Chile. Y aprovechando, Catalina, que estás al aire, preguntan también cómo tu rol de dinamizadora, si es que también se necesita alguna capacitación específica, ¿cómo se hace como para dedicarse como sola a esta área? Bueno, de partida también llevo harto tiempo trabajando con personas con discapacidad intelectual, como también decía Oscar, y yo todo lo que he hecho también lo he hecho a través de Plena Inclusión, y al fondo el material que ellos han generado es lo que a mí también me ha permitido trabajar, y lo que yo hice además fue formarme con otra dinamizadora, ¿ya? Entonces tengo ambas cosas, pero esa ha sido un poquito la formación que he tenido hasta ahora. Perfecto, sí, ahí es cierto que, claro, el rol de dinamizadora tiene que ver también mucho también con la experiencia, que uno tenga la base para trabajar con personas con discapacidad. Claro. Sí. Perfecto, gracias. Aquí ya estamos llegando a las últimas preguntas. Claro, también relacionado con el curso, si es que, claro, CEDETI, que impartirá este curso, entrega algún certificado como adaptador en lectura fácil. El certificado es de aprobación del curso de metodología en lectura fácil. No, en el fondo eso te capacita para hacer adaptación de textos, pero el certificado no dice que eres adaptador. Tiene que ver como con que aprobaste el curso nomás. Esa es, pero puedes adaptar, sí. Perfecto. Allá en España también existe como algún... ¿como algún título, por decirlo así, de yo soy adaptador, está regularizado o también es...? No. De hecho, por eso es la promoción, vamos, y por eso es los proyectos europeos que se han puesto en marcha, porque es algo que se da en varios países europeos, entonces les mencionaba los dos proyectos, EASIT y Train to Validate, porque precisamente la idea es conseguir eso. Conseguir un reconocimiento de una categoría profesional es un proceso muy complejo. Aquí en España, por ejemplo, estuvimos valorándolo, hicimos además una capacitación para conocer el proceso y es durísimo, es decir, no es tan sencillo y además tiene que haber, digamos, un número importante de personas interesadas para poder plantear esa cualificación profesional. Entonces, no es tan sencillo, pero sin embargo creemos que a través de estos proyectos europeos sí se pueden sentar las bases porque uno de los resultados que se pretende es que todo el proceso sea como si fuese un curso oficial y contamos además con un organismo certificador que nos dice efectivamente esto se está llevando a cabo de esta manera, una empresa certificadora de capacitaciones profesionales y entonces esto se está llevando del modo que nosotros reconocemos que está certificado y luego sí que también daremos como resultado qué oportunidades hay en cada país según su legislación y sus circunstancias para que esto llegue
a ser una cualificación, una categoría profesional real. Pero ahora mismo no existe un posgrado o un curso oficial por la administración pública, todavía eso estamos bastante lejos. Ya estamos llegando al final de este webinar. También han llegado muchos comentarios de muchas gracias, Oscar, por tu presentación, qué buena la iniciativa de CEDET y de la Universidad de los Andes de tener este servicio, de contar con un curso. En general, mucho, que a todos les ha gustado mucho este momento como de discusión para conocer un poco más sobre lo que se hace. Y no sé si para finalizar, Oscar, Catalina, Jimena, Victoria, ¿quieren dejar como algún último mensaje o algo que quieran así destacar específicamente? Oscar, no sé si quieres empezar tú con algo. Yo no más que agradecer la invitación a participar en este evento, agradecer todo este despliegue además en donde han hecho un evento muy accesible con subtitulado, con lengua de signos, en donde efectivamente han cumplido con todos los criterios que se me ocurran de accesibilidad. Muchísimas gracias por cómo han hecho un Zoom bonito, que habitualmente es un Zoom, pero el Zoom no suele ser además lo más estético, pero han hecho un Zoom muy bonito y creo que ha sido un rato muy agradable para conocer además la experiencia que quieren poner en marcha. Agradecerles, como digo, la invitación y felicitarles por su iniciativa. Muchas gracias, Oscar. No sé si Catalina, Jimena, Victoria también quieren decir algo. Yo quería agregar así cortito que en el fondo estas son las instancias que necesitamos para que en Chile se conozca la lectura fácil, se conozcan las alternativas que ya existen, somos poquitos, pero existen. Así que son estos espacios los que se necesitan y es la forma de llegar a más gente. Así que también por eso muchas gracias por el espacio. Sí, yo también agradecer el interés por participar y invitarlos a probar el servicio, a participar en el curso y a promover y a dar a conocer la lectura fácil y la necesidad que existe en la población. Sí, yo también quería agradecer todo el webinar, a pesar del corte de luz, porque eso no va más allá de todos nosotros. La organización increíble, muchas gracias al equipo CEDETI que organizó esto y al equipo que nos está ayudando a que esto se pueda producir, al intérprete, a todos se pasaron. Muchas gracias. Y también estoy muy contenta de que podamos realmente contar en lo que estamos, porque como centro de inclusión es súper importante que nosotros también nos sumemos a esta cosa maravillosa, que la verdad es que para nosotros también fue nuevo en algún momento, no es que seamos súper expertos como Oscar. Pero estamos ahí metidos en algo que es muy interesante y que nos da mucho gusto que pueda llegar a personas que no siempre llegan las cosas en general. Así que muchas gracias por todo, a todos. Sí, así que muchas gracias también a todos los espectadores, a todas las personas que nos vieron, porque claro, ojalá todos se hayan quedado con algo y que también lo puedan dar a conocer a más personas para que este tema de la lectura fácil se vaya expandiendo y dándose a conocer. Y bueno, también, como decía Oscar, gracias a Jimena, gracias a toda la producción. Agradecer también al intérprete Sebastián, que nos estuvo acompañando a lo largo de todo el webinar. Y también a Mariana, que fue la persona que estuvo apoyándonos en la transcripción. Así es que muchas gracias también a ellos por su apoyo. Así es que eso, hemos llegado al final de este webinar. Esperemos que les haya gustado y estén atentos a nuestras redes sociales, a las de CEDETI, para mayor información sobre lectura fácil y otros temas que puedan ser de su interés. Que tengan un muy buen día. Perfecto. Chao a todos. Chao.